Si en los años 2000 eras un adolescente o un niño que te gustaba mucho la música en inglés y escuchabas sobre todo géneros como el rock, punk, bueno, hoy es el día para disfrutar de una banda de las más importantes que me acompañaron sobre todo durante mi infancia y mi adolescencia. Blink 182 y The Offspring. Sobre todo, una inspiración para mí el ver el baterista Travis Barker. Fue uno de los músicos que me motivó para ser baterista. En 2023, la banda Blink 182 estaba pronosticada para venir al Estéreo Picnic. Pero lastimosamente, el baterista Travis Barker sufrió una fractura en su mano, en su brazo. Bueno, no sé si lastimosamente o gracias a Dios, porque en esa época pues, no tenía conocimiento que venían a Colombia. Entonces, ya me había dolido el no poder haber pagado a tiempo la boleta. Pero cancelaron y, oh sorpresa, en 2024 anunciaron que venían y gracias a Dios pude comprar y esta vez sí estoy aquí para disfrutarlo. Bueno, a punto de salir, estamos, allá está el gran Lucho, Marce y aquí vamos. Blink, a disfrutar hoy, la idea es pasarla bueno. Bueno, ya estamos acá. Acabamos de ingresar y el flujo de gente es bastante, bastante. Hay gente tocando, de todo tipo de pintas. Ok, aquí son los puntos donde vamos a recargar lo que es las manillas para poder hacer las compras que queramos. Y el cartel de bienvenida a un mundo distinto. Stereo Picnic 2024. Bueno, estas son las manillas en las cuales puedes recargar para poder hacer las compras. Bueno, estas son las zonas VIP. Zonas para las que no alcanza porque soy pobre. Pero bueno, algún día podré costear un evento así con todas las comodidades. Allá al fondo alguien está tocando música urbana. Que supuestamente ninguno de los amigos gusta de ella. ¡Ay, las mujeres! ¡Ay! ¿A mi amigo quién lo decepcionó? ¡Ay, papi, lo siento! ¡Las mujeres! Zona de tiendas. Hay diferentes tipos de prendas. Ropa, manillas, cadenas. Y bueno, de todo. Precios todavía no sé. Tocaré a preguntar. Primeras impresiones, simplemente épico. Es un espacio de diversión, de esparcimiento, nadie está pendiente de nadie. Los espacios son bonitos. Primera vez también que visito el Parque Simón Bolívar, entonces me llevo una grata sorpresa. Ahí les voy a mostrar montañas allá, juegos, por allá está la rueda. Bueno, gente sentada, descansando. Allá hay más tiendas. Allá está un escenario. Esperando la vuelta ahora. ¿Qué artistas? Hay que estar muy pendientes para saber qué artistas van a salir. Encontramos de todo. Hasta lectura de tarot. Podemos ver allá. Bueno, de las cosas que regalando agua, pero obviamente es una cantidad pequeña, teniendo en cuenta la cantidad de gente que debe estar aquí, es razonable tener que es poca agua. Entonces, obviamente, también por las ventas y lo que es, sí, lo económico. Que jamás en mi vida voy a hacer, jamás, ni si me pagan, hombre, no va. Aquí estamos para todo aquel que le guste el reggaetón y la música urbana, el templo del perreo. Entramos acá, pero bueno, obviamente esto está
hecho es para aquel que le guste el reggaetón, música urbana. Templo del Perreo. Entramos solamente para mostrarles. Y ya me voy. Ay, lo que no podía faltar. Una buena cervecita para acompañar. Carajo. Bello. Hemos estado recorriendo el espacio para contarles qué hay, qué no hay. Y esto es inmenso. Es exageradamente grande. Llevo casi una hora caminando. Ya llegamos al escenario principal de Johnny Walker. Y vamos a ver cómo sale la cuestión. Estamos buscando puntos. Vamos a comprar la comida ahora. Porque al final nos vamos a quedar en ese escenario para ver los conciertos que son los importantes. Quería ver a Kevin Hart, pero no creo que alcance. Está muy cerca de la presentación de The Offspring, entonces es mejor no arriesgarse porque después quedó muy lejos y no va. Llegamos al escenario Carabe. Está en estos momentos sonando La Etnia. ¿Dónde están los DJs? ¿Por acá algún DJ? ¿Dónde están los MCs? ¿Dónde están los grafiteros? Encima lata quebrando una base macabra de Miguel. De facto, trazo y línea muy exacto. Con su estilo que es extracto, ya lo deja estupefacto. Él diseña la silueta con los visos que interpreta. Lleva un boceto y tal. Y en vivo todo está sonando en vivo. Baterista, violinista, chelista, DJ, guitarrista, bajista. ¿Qué nivel? Viene con el fuego manatado, abrácele con pandrado, alarma sentida, la batida, armando el comando, suelta tu mando, volando una cicla, avisando. Acabamos de terminar. Bueno, La Etnia todavía está tocando. Nosotros, apenas para agarrar buenos puestos, porque ahorita viene The Offspring. Nos tocó venirnos, pero brutal. La baterista es genial. Tenemos allá el escenario. Todavía no sé quién va a tocar ahí. Está bastante vacío. La gente esperando para ver qué artista va a salir. Seguimos. Uy. Acaba de terminar allá en el escenario que están viendo de atrás. Simplemente brutal. Banda internacional, el sonido, la gente brincando, gritando. Yo nada más le conocía una sola canción, la tocaron al final y brutal. Definitivamente, ver artistas ya que están acostumbrados a tocar en escenarios por todo el mundo es otro nivel. Yo como músico reconozco que todavía faltan muchas cosas que aprender, pero Dios, estoy seguro que me va a poner un día en un escenario como esto. Eso se los aseguro. Ahora estamos llegando al escenario Adidas. Kevin Carr. Vamos a ver, está sonando de fondo. Les muestro. Aquí esperando el concierto. Está serenando y lo que nos toca hacer. Pero bueno. Nos toca esta vez así por el momento. Estamos esperando The Offspring. Vamos con todas.
terminar Blin 782, espectacular. Mientras nos despedimos con fuegos artificiales de fondo, simplemente es algo inexplicable, una experiencia que tienen que vivirla. Ni por video, aunque lo vean por video, no es igual. Espero que algún día tengan la oportunidad de ver un show así, porque sinceramente, suena muy, muy bien. Bueno, cuando estemos allá, fuera, y nos vemos ya en el estudio o en la casa. Chau, chau, chau. Estamos aquí al día siguiente, ya después de terminado Stereo Picnic, y voy a darles mis conclusiones e impresiones de todo el evento. Inicialmente, pues, sorprendido gratamente. Definitivamente es una experiencia que espero que algún día puedan vivir. Los espacios, la música, el nivel de las bandas, la organización, la cultura también de la gente. Obviamente siempre habrán percances y cosas, así que gracias a Dios nunca vivimos. Nos hizo un buen clima, no llovió, solamente serenó. Estábamos preparados para lo que era una lluvia. Y sobre todo nosotros que no estamos acostumbrados en clima frío. ¿Qué fue lo que más me gustó? Obviamente las bandas. La experiencia de ver las bandas que marcaron nuestra infancia no tiene precio. Pero de la organización, los espacios. En definitiva, habían espacios para sentarse. Y no hablo solamente del pasto, sino de sitios específicos para sentarse sin tener ninguna restricción. Si eras VIP o general, habían sillas, bancas, tiendas, muchos restaurantes, los baños, que era de las cosas que más me preocupaba de un evento de esta magnitud. En definitiva, muy bien organizado. Habían grupos de baños de 32 o más cabinas de baños individuales, obviamente divididos de hombres y mujeres, baños para discapacitados, y habían como 4 o 5 puntos. Entonces, tú puedes ir al baño sin necesidad de filas largas. Había suficiente agua para lavarse las manos también. Y bueno, en organización, un 10. Lo único que de pronto no me gustó fue que al momento de ingresar, y bueno, eso ya más de las personas, estaban prohibidas manillas de tache y estaban prohibidos, pues, cosas que fueran dañinas para otras personas. Eso fue ingresando el control, nos requisaron y 10-15 metros después ya estaban por colocándose manillas de tache, gente que las metió obviamente sin que se dieran cuenta. Y eso me hace pensar que si metieron manillas de tache que son bastante abultadas, posiblemente pudieron haber ingresado armas blancas. Hasta el momento no he visto noticias de disturbios, ni de peleas, ni de heridos, ni nada de eso. Vamos a la parte que de pronto posiblemente a muchos les interese, y es cuánto posiblemente más o menos puede gastarse una persona que vive fuera de Bogotá en venir un día de Stereo Picnic. Les voy a contar mi experiencia con dos personas viajando en avión desde Valledupar, Cesar, a Bogotá, la capital de Colombia. Bueno, inicialmente compramos en preventa los boletos en general, saliendo los dos boletos en aproximadamente 1.500.000 pesos. Ahora, nos gastamos dentro del evento 100.000 pesos en lo que fue comer dos personas, una hamburguesa, una cena normal, dos botellas de agua, que estaban en 12.000 pesos cada una, y comprar unos recuerdos, unos pines, y también incluimos, ya eso sí fue fuera del evento, obviamente todo esto es opcional, compramos recuerdos, camisa y gorra del evento de Stereo Picnic. Ahí nos gastamos 45.000 pesos más. Obviamente sin meter lo que es hospedaje, nosotros no lo ahorramos porque nos hospedamos en casa de un amigo. Obviamente alimentación, eso va aparte, y también transporte va aparte. Yo diría que para venir una persona comprando boleta, comprando tiquetes con tiempo, obviamente. Los tiquetes nos salieron
Nos compramos con 4 meses de anticipación. Fueron entre los dos ida y vuelta casi 400 mil pesos. Salieron en 360, algo así. Una persona podría gastarse más o menos con todo y boleta. Yo diría que con 2 millones de pesos vendría, estaría un par de días comiendo y si quiere salir a pasear y ese tipo de cosas. Pero entre 1.500.000, 2 millones de pesos se gastaría una persona fuera de Bogotá. Obviamente, todo esto puede variar dependiendo cuánto gastes, cuánto te ahorres en transporte, alimentación y eso. Pero en el evento, yo aconsejaría más o menos eso, esa cantidad. Obviamente no es una cantidad pequeña, pero si quieres estar cómodo, es el precio a pagar. Y si quieres vivir la experiencia con bandas que posiblemente más nunca vuelvan a Colombia. Entonces eso es todo por el video. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Like, compartir y pues suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.